inició la construcción de modernos espacios urbanos en San Martín Sur del Cesar. Los rostros de satisfacción en los habitantes de San Martín acompañaron el inicio de construcción del Plan Centro para este municipio, un acto presidido por el gobierno del Cesar, que junto a la alcaldía cofinancia este moderno proyecto a una comunidad de 13.767 personas. Poniendo la primera piedra del Plan Centro, una inversión de 12.000 millones de pesos cofinanciado entre la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de San Martín, un proyecto idealizado en el marco del Plan de Desarrollo Departamental por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Es el proyecto de transformación social más importante que va a tener el municipio de San Martín en su historia. Va a permitir dinamizar y transformar todo lo urbanístico relacionado con este municipio, 500 metros lineales, áreas de esparcimiento, áreas para hacer ejercicio, parques biosaludables, parques infantiles, tarimas para el desarrollo de diferentes actividades culturales y religiosas. Realmente es un proyecto que dignifica la calidad de vida de los habitantes de San Martín, mejora la calidad de vida y coadyuva a darle solución a toda la problemática social, y por ende es el proyecto de transformación social más importante de la historia de San Martín. Aquí construirán parques que permitirán el aprovechamiento del tiempo libre, sumado al atractivo que se generará sobre los barrios El Centro, El Socorro, Las Orquídeas, San Alonso, 20 de Mayo y Villanueva, sobre la carrera séptima entre las calles 11 y calle 19. Básicamente este Plan Centro lo que busca es embellecer el corazón de San Martín, embellecerlo para que seamos más atractivos, para que nos visiten más, para cambiar una economía que hoy es informal y volverla a formar. Decirle que esos cambuches van a cambiar y que vamos a hacer unas estructuras dignas para un comercio que va a mejorar la calidad de vida de esos comerciantes y que van a ser mal llamados ambulantes y que hoy se van a normalizar a través de este proyecto. Pero lo que busca realmente es cambiar la cara del municipio y obviamente en ayuda, como siempre, del gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. Ya hace rato estamos pidiendo que nos arreglen por lo menos esa calle, que hace mucho rato tenemos ese problema ahí, que la gente se avanza muchas cosas por el desorden que montan por esa calle también. Y ojalá Dios que las cosas salgan bien, que se cumplan, porque no es que vengan a proponernos algo y no nos cumplan, las cosas salgan bien hechas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.